panguara itzi utzu awati panguara irapakainukua awati panguara irapakainukua awati panguara zaini uripi waduritara zaini uripi waduritara yainikamata wadurikawa yainikamata wadurikawa. Ay, 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 ya está la canción de los Wembley, la danza del petrolero. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. A 5 de la mañana levantarse ya. El gallito está que canta por ahí a tu costado. Ah, ya te va a pisar, cuidado. En toda la Amazonía ya son las 5 con un minuto. Amazonía, ¿qué es eso? Pues Dios construye una canoa de piedra. A pesar de que las piedras no boyan, pero él construye su canoa y también se alista una tangana. Y también se confecciona una balista y una flecha. Entonces, su balista le sirve para que crea el río. Entonces, él, Dios, ya. Por donde quería hacer el río, ¿no? Él templaba la balista, ahí la flecha, lo tiró. ¡Ah! Se fue lejos. Y donde cayó la flecha, hasta ahí ya estaba haciendo el río. El pueblo Gucama es un pueblo vinculado fuertemente al río. Su vida, su trabajo, su cosmovisión, la forma de cómo se orienta la vida misma, la actitud de las personas está muy fuertemente vinculada al río. Para el pueblo Gucama, el territorio es mucho más que la superficie de la tierra que considera el Estado peruano como suyo. Para el pueblo Gucama, el territorio es además todo lo que está debajo del agua, lo que está en la tierra y lo que está en el aire. Hay una relación muy cercana, muy estrecha entre los seres que habitan en estos tres mundos. La señorita también. Ella se baña, entonces a media más al hondito, ¿no? Como 3 metros. Entonces la mujer que tenía su vestido negro decía, yo voy a bañar como la vaca marina. Entonces comenzó a bañar como la vaca marina y se transformó pues en la vaca marina y se quedó vaca marina. Y ya ella creó ya la vaca marina, ya quedó ya un pez grande. Luego también la señorita, su vestido floreado de rojizo. Ah, ya. Yo también voy a bañar, pero voy a salir como el paiche. Paiche, así sale el paiche, jugando, boyando. Ya, se transformó en paiche, si quiere el paiche, ya creó el paiche. Desde el pueblo Gucama pensamos que la relación íntima que hay entre estos tres mundos permite que la vida sea armónica, sea armoniosa y que la naturaleza en su conjunto pues se mantenga viva, ¿no? Eso es lo que no ha logrado comprender el Estado peruano respecto a esta mirada de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Gucama. Dentro de esta acta de acuerdos, tras esta reunión que se ha sostenido ahí en el distrito de Paritán, en la localidad de Santa Cruz de Castilla, ha habido un compromiso por parte de las federaciones y también los que acompañan un proceso en lo que tiene que ver sobre la implementación que se va a dar y la convocatoria del proceso de licitación que se va a dar para el próximo año, ¿no? Prevista para el próximo año, de algunos lotes petroleros en la zona que inmiscuye algunas zonas del distrito. Hay muchos problemas en relación a lo que vivimos nosotros acá y uno de los conflictos más latentes es el conflicto socioambiental, ¿no? Por el tema de la actividad extractiva de petróleo que es considerado esta parte de la provincia, ¿no? Zona petrolera. Hay dos lotes operando actualmente, ¿no? que corresponden a la empresa Plus Petrol, que es una petrolera argentina,
se ha tenido conflictos desde muchísimos tiempos y hasta ahora, ¿no? Los permanentes derrames de petróleo ha traído muchos conflictos para nuestra población. En esta reunión salió a relucir no solamente sobre el tema de la consulta, sino también de algunos proyectos de inversión que para el próximo año ya se han anunciado, como por ejemplo, ¿no? Sobre el tema del dragado de los ríos, las famosas hidrovías que se abren. Ahí están inmiscuidos, como ya les dijimos a ustedes, el río Guayaba, parte de las confluencias también de nuestro río, del río Marañón, Ucayali, y un tramo también de lo que significa en la confluencia de Tucán. Desde el año 2006 no solamente se ha cambiado la mirada política de la radio, sino que además se ha hecho una apuesta por una mirada política desde las mujeres. Y hemos consolidado un equipo de prensa por mujeres, conducida por mujeres, y también con una presencia de adolescentes. Representan el 56% de la población de Nauta, y por lo tanto creo que merecen un espacio importante también dentro de la radio por los distintos problemas que vienen atravesando y porque representan el futuro de nuestros pueblos. Este es el mapa que refleja la problemática de los adolescentes en este tema, pues, de la explotación sexual, el alcoholismo y la drogadicción. Que yo no me junto con ella porque es Cocama, porque es actual, porque es Florinas y todo eso. Yo no me junto con ella porque yo soy blanca y yo tengo izquierda y todo eso. Sobre todo decirles a los jóvenes, a los que están haciendo un turismo, ¿no? Aprendamos si le dieron a Cocama, yo creo que es muy importante. Es un fundamento más para seguir nuestra carrera, ¿no? La radio ha considerado prioritaria una mirada muy periférica de la política, la sociedad, de la cultura, para abordar temas desde los lugares donde muchos políticos consideran que no ocurre nada interesante. Y esos son los pueblos indígenas. Es la opción justamente que ha hecho nuestra emisora como radio, de ir justamente, de comenzar desde los cinturones, desde las comunidades, de las zonas rurales, hacia el centro, ¿no? Porque consideramos importante, por ejemplo, de que las voces que no se escuchan, que no se suelen escuchar en las emisoras, para que las autoridades las tomen en cuenta, pues están por allá, en los rincones. La historia demuestra que durante muchos años, siglos, ha habido una explotación, un intento de desaparecer, y creo que se ha logrado en gran parte esos propósitos, pero eso no puede seguir así. Dos temas son los que identifican el trabajo de Radio Ucamara. Uno, propiamente el trabajo comunicacional a través de los programas que tenemos en la radio, y el otro tema es la investigación sobre la memoria individual y colectiva de nuestros pueblos, especialmente del pueblo Cucama. Consideramos de suma importancia el trabajo de investigación que hacemos desde la radio, porque creemos que entrar en este espacio de recojo de información, esa información que nos ha permitido justamente conocer lo que ocurrió con el pueblo Cucama, por ejemplo, en la época del caucho. Recoger, por ejemplo, también la sabiduría a través de los relatos, y también cuán importante, por ejemplo, es la relación que tiene el pueblo Cucama con los puertos y la cercanía con el agua, ¿no? Porque hay una relación muy estrecha. Y nos ha permitido también este recojo de información justamente conocer el significado, la vivencia, en sí lo que son los sueños, porque a través de los sueños, a través de ellas también nos comunicamos. Comprender, por ejemplo, todos estos procesos busca justamente hacer un trabajo acertado desde la radio, es decir, un trabajo que vaya a o que cale en la realidad del pueblo Cucama. Entonces la memoria nos permite ir un poco más allá de la historia que la escuela, el Estado peruano nos ha ocultado por muchísimos años. Entonces investigar la memoria te permite recoger esos procesos de dolor y reflexionarlos en la radio para que no se repitan, porque lo que está ocurriendo es que los mismos cuadros de explotación
de matanzas como en la época del caucho, se están repitiendo hoy en día en nuestras sociedades, en nuestros pueblos y especialmente en nuestros pueblos indígenas. Porque el pueblo Cucama yo creo que ha entregado muchísimo, ha sacrificado su identidad muchas veces, ha sacrificado su lengua, ha sacrificado ahora su territorio y está entregando muchísima riqueza al país, que sostiene el crecimiento económico del país, pero que a cambio no está recibiendo nada. Los pueblos indígenas solo están recibiendo contaminación, plomo en la sangre, enfermedades extrañas como el cáncer, que no era común aquí en la zona, y otras enfermedades más. Entonces consideramos que la radio no puede estar de espalda a esta realidad. Un medio de comunicación como Ucamara, una radio de la iglesia, no puede estar de espalda a una realidad como esta. Hemos empezado a trabajar acá en la Escuela Icuari con los alumnos. La meta de la enseñanza fue por medio de cantos y cuentos para ir dando a conocer a la gente que quería aprender a hablar la lengua Cucama, a pronunciar. La meta de la enseñanza fue enseñarles a hablar nada más. No escribir, sino hablar, porque nadie de ningún de nosotros hemos aprendido escribiendo, porque es nuestra lengua materna, lo que en esa cuna nacimos nosotros. Y esa meta cogíamos nosotros para dar la enseñanza de la escuela Icuari. Emacana, Cuñacana, Pecuema, Itatecupaca, Itatano de Catoy, Radio Tomaricuara. Dentro de nuestro programa difundimos las costumbres ancestrales de los Cucamas. Pues, y eso pues llega a todos los oyentes de las comunidades que escuchan a la emisora Radio Ucamara. Entonces que está bien para las comunidades este programa, porque difundimos el programa en nuestra lengua Cucama, lo que antes ya se había perdido, pero hoy ya lo estamos recuperando. Y cada que venía ya de mi casa, los vecinos ya me hacían reír. Ya está yendo la señora India. ¿De dónde habrá venido esa señora del Chambira? Después se va a la radio. Primera vez cuando vení aquí en Radio Cámara, yo no sabía a quién les voy a saludar y cómo voy a comenzar. Así vení primera vez. Yo a mí me chocaba esta presión. Cada madrugada yo no podía dormir. De 2 de la mañana ya no dormía pensando cómo voy a venir. Por último vení con una sandalia. Negro y rojo. Vengo a aparecer aquí en radio. Cambiar mis sandalias. De esa manera, de vergüenza. No sé cómo importa de vergüenza, importa mi casa. No sabía todo, ni miraba en mi pie. Mi esposo ya me ha venido. Ya está haciendo 3 horas allá. Sí, pues me voy. Así sabía, no te hubiera querido. Tú eres una Cucama india, eres tú. Pero ¿qué voy a hacer cuando hiciste así? Cuando me han puesto así para andar hablando así en edición. Porque así crecido con esa palabra, pues no podía dejar por un lado. Y ahora pues ya no tengo vergüenza ya de conversar con cualquiera. Ya converso con cualquiera, entonces que le encuentro yo converso con Cucama. Con lo que hablaba mi papá, mi mamá. Así me llamaba, pues. Señor, va a buscar, señor. Y nunca le voy a olvidar. Y voy a ser más, voy a conversar con todo. Que sea gente blanca,
voy a conversar. Así como ando conversando con este jovencito, él no come kiwi, él no come pan. Así soy, el profesor. Está mirando aquí, él no come, ¿dónde está ahora? Él no come, señorita Tania. Muchas gracias. Se ha muerto el abuelo Miguel. Levántate, abuelo. Aún no sé pescar. Levántate. Enséñame antes de partir a cruzar el río. Cura mi brazo débil con tu soplo y que sea rojo y fuerte como el paiche. Enséñame a caminar en el monte y a conversar con las plantas, los animales y los peces. Antes de partir, ve a la chacra y a la cocha con la abuela. Dile que no estará sola. Se ha muerto el abuelo Miguel. Contaba tristes historias de cuando llegaron los blancos. Suspiraba profundamente. Se miraba en el río. Con los dedos se peinaba. Sonreía y por un momento se veía feliz. Se ha muerto el abuelo Miguel. En una lomita de tierra le enterraron, en la restinga, y él no dijo nada. Su silencio parecía silenciarlo todo, parecía tragarse las penas de todos. Al pie de dos árboles de caoba le sembraron, lloraron las caobas, y le abrazaron y le acogieron, y le dijeron: abuelo, abuelito. Se ha muerto el abuelo Miguel. Gracias.